Cristo. Sargento Primero J. Keller, número 717-8412. Irán, Guatemala, Colombia, Croacia. Impresionante. Sé lo que intenta hacer, señor. No le servirá de nada. No, Sargento Keller. No tiene ni idea de lo que intento hacer. Estoy aquí para limpiar esta porquería. Si usted colabora. Si salgo por esa puerta, todo lo que ha hecho se hará público. Será condenado y expulsado del ejército. Pasará el resto de su vida en prisión. Muy bien, sargento. Haga lo que quiera. Espere. ¿Qué quiere de mí? Que me cuente todo lo que sepa sobre la organización Seventh Wave. Son personajes poderosos que trafican con armamento de alta tecnología de la ex Unión Soviética. Los clientes introdujeron células terroristas. Seventh Wave aumentó su privilegiada situación después de que eliminaran a 9 espías de la agencia en ejecuciones conjuntas. La división quería acabar con la organización, pero tenía muchos prejuicios. Inteligencia se concentró en 3 posibles objetivos. Valencio era el jefe. Rubén y Yevtushenko los musculitos. 3 equipos tenían la misión de vigilarlos hasta que llegara el momento de eliminarlos. Yo llevaba uno de sus equipos. Inteligencia sospechaba que británicos, chinos e israelíes tenían equipos en la zona. Todo el mundo andaba tras esos tipos. ¿Quién era el cuarto hombre?
Un matón. No le di mucha importancia en ese momento. ¿Y qué salió mal? Lo conseguimos. Se le ordenó que mantuviera la posición y no lo hizo. ¿Por qué? El equipo Charlie había caído. No iba a dejar escapar a ese tipo. El pasillo y el primer piso estaban despejados. Oí movimiento arriba. Me dirigí hacia allí. Y entonces le vi. ¿Al cuarto hombre? Sí, así es. En el posterior informe que envió asegura que se le echó encima. Pero que no le disparó. ¿Por qué? Era norteamericano. No era ruso, ni alemán, ni checheno. Norteamericano. Interesante. ¿Y cómo está tan seguro? Porque me habló. ¿Y qué le dijo ese norteamericano? No lo recuerdo. Un RPG impactó en el edificio y entonces todo se desvaneció. ¿Y su siguiente misión? Hice doblete. Destruí un escondrijo de armas y un fortín de Seven Wells en Ashland. ¿Se le ordenó reunirse con el teniente MacArthur mientras se dirigía al objetivo? Sí. Habría sido coser y cantar si los mapas y los documentos para cruzar la frontera hubieran estado al día. Lo único que estaba en su sitio era la granja. ¿Cómo supo que MacArthur tenía información acerca del norteamericano? No estoy seguro. Keller empezó a hacerme preguntas sobre Seventh Wave. Le dije lo que sabía. ¿Y qué sabía? Casi todo eran rumores. Se hablaba de que un norteamericano dirigía unos campos de entrenamiento en Afganistán. Un grupo guerrillero independiente de Filipinas con un consejero norteamericano. Historias de ese tipo. ¿Y ustedes se lo creían? Al principio no, pero después todo empezaba a encajar. ¿Qué encajaba? La Operación Cleopatra. La primera vez que oí el nombre de William Lennox fue cuando me destinaron a Langley. Lennox era un sanguinario y experto asesino del S4. Cleopatra planeaba impedir un atentado terrorista en el centro del Cairo. Fue un desastre. La bomba explotó y mató a mucha gente, incluido Lennox. Al menos eso es lo que la división creyó. 3 meses después fue visto en Moscú. 2 semanas después en Seúl, más tarde en Belgrado, Belfast, Londres. Siempre iba un paso por delante. ¿Y cree que Lennox está relacionado con Seventh Wave? ¿Relacionado? Él lo empezó todo. A MacArthur la cogimos ayer. ¿Cómo supo que ella tenía información sobre el norteamericano? El sargento Solomon estuvo en su unidad. Él me dio el soplo. Fue una casualidad. No creo en las casualidades. ¿Y las indicaciones para la siguiente operación? MacArthur necesitaba una vía de acceso desde el este. El plan consistía en cruzar el cementerio desde la frontera con Nasrand y asaltar la fábrica de acero del otro lado. Estábamos tan cerca cuando nos atacaron. Se decía que la división dirigía un grupo de operaciones encubiertas. Lennox estaba con ellos, sin ataduras ni limitaciones. ¿Espera que me crea que una célula terrorista trabajaba para nosotros? Créase lo que quiera. Lo cierto es que Lennox no aparecía en los registros y no se puede demostrar. Muy oportuno. Lennox hizo lo del Congo, el trabajo especial en Filipinas. Tenía un contrato legal como terrorista. Lennox movía todos los hilos. Comenzó modificando algunas cosas, cambiando completamente otras. Hasta que lo gordo se le fue de las manos. Empezó a cometer errores. Grandes y sangrientos errores. La división decidió cortarle el chorro. Y llamaron a Miami. Lennox acabó con todos ellos. Después nada volvió a ser lo mismo. ¿Y qué más le contó? El hombre más buscado por la CIA era Lennox. Otro nombre, otro currículum, con la etiqueta de prohibido acercarse. Pero el mismo, el terrorista más buscado, era uno de los nuestros. ¿Y la creyó? ¿Y por qué no? ¿Cuál fue su papel en la siguiente operación? Destruir una fábrica de acero en la que se hacían armas. La división creía que si decapitábamos a Seven Wells, el siguiente paso sería interrumpir sus operaciones. Se consideraba demasiado peligroso, una bomba política para un asalto convencional. Así que la misión se asignó a los hombres de MacArthur. Nadie en su sano juicio se presentaría voluntario. He tenido ocasión de hablar con el sargento Solomon. Un hombre interesante. No dijo nada bueno sobre usted.
Miente. Cuando Lennox apareció por el Cairo, los rumores se propagaron como un virus. La división intentó silenciarlos, pero no pudieron. ¿Cómo le metió en Seventh Wave? Cuando falló lo de Miami, se le ordenó a mi equipo que lo eliminara. Entonces no sabíamos que se trataba de Lennox. Después todo se precipitó. Jamás supimos si el objetivo era realmente él. Era muy bueno. Kuwait, Tokio... Estuvimos a punto en Kandahar. Nos acercamos muchas veces, pero siempre se nos adelantaba. El S-4 acabó con él por fin en el norte de Pakistán. Está enterrado en un valle. ¿Qué impresión tiene del sargento Keller? Un impulsivo, un maldito descontrolado. Ese tío no conoce el significado de daños colaterales. Hábleme de Valencio. No hay nada que contar. Nuestro equipo tenía la misión de eliminarlo. La operación era sencilla, entrar y salir. Después del trabajo de la fábrica de acero, volvimos a tener el estatus alfa. Valencio era uno de los cuatro grandes objetivos, uno de los jefes de Seventh Wave. Por favor, no sé nada. Piensa en tu mujer, Nina, y en el pequeño Milos. ¡Esto no va con ellos! No, a menos que me digas dónde está Lennox. ¿Dónde lo ha conseguido? Siéntese. Su misión consistía en eliminar a Valencio, no en torturarlo. ¿Qué está pasando aquí? Limítese a contestar. Así que destruyó el muelle gracias a la información de Valencio. Así es. ¿Y quién lo autorizó? La teniente MacArthur. Informó a la división y autorizaron la operación. No, ellos no la autorizaron. Ella nunca apostó por la jerarquía. ¿Cómo? MacArthur estaba siendo investigada. Su misión terminaba en la fábrica de acero. No estaba autorizado para llevar a cabo la operación. En la agenda de la división se describía la operación. Mi ex equipo iría en primer lugar y apretaría el gatillo. Yo iba sentado delante con MacArthur y Solomon. Dos equipos en una zona. Lennox era el objetivo. Perdimos a muchos hombres buenos. ¿Compañeros de la Academia Militar? Sí. Se le ordenó a su equipo que regresara tras la misión. ¿Le convenció MacArthur de lo contrario? Sí. ¿Y no tuvo nada que ver con eso? Sí. Bueno, no, me está hartando. ¿Y qué más? Todos acordamos ir tras Lennox. Pero el sargento Solomon no quería. No nos costó mucho convencerle. Había que detener a Lennox. Asesinó a amigos míos. ¿Y cuál era el plan? Casi habíamos llegado. Deseaba tanto matarlo que podía imaginármelo. Tan real como si lo viera. Yo era el que estaba más cerca de todos. No había forma de que escapara. Lennox está muerto. Yo lo maté. ¿Sabe lo que me dijo cuando nos conocimos? Me dijo, no confíes en ellos. Yo tampoco creo en las casualidades. Tenían razón sobre usted. ¿Sobre qué? Sobre su predecibilidad. Ha hecho todo lo que los psicólogos dijeron que haría. ¿Qué diablos está pasando aquí? Lennox no está muerto. Está bastante vivo. Gracias al revuelo que armó, lo hemos cazado sin que el Congreso nos pise los talones. Nos ha dado rienda suelta. ¿Pero de qué está hablando? Tiene razón. Nada es casual, sargento Keller. Voy a acabar con William Lennox y usted me va a ayudar. ¿Y qué de los cargos de mi juicio? Morirá carbonizado en un accidente de camino a la vista. Como a nadie le preocupará, este fiasco terminará tras su muerte. Lo ha logrado, sargento. Ha cruzado la línea de meta. Hace un rato decía que deseaba tanto matar a Lennox que podía imaginárselo. ¿Aún se lo imagina, sargento Keller? Claro. Entonces, manos a la obra.